Bien, el tema de hoy es centrado sobre la tecnociencia. Este término tecnociencia es relativamente reciente. Bueno, se puede discutir, Gilbert Ottois dice, pues, fui yo el primero que en tal año, en tal artículo lo presenté. Bueno, no tiene una gran importancia, ¿no? Él habló de tecnociencia y yo en mi libro hablaba de sistema científico-tecnológico, y es la misma cosa, ¿no? Pero tecnociencia tiene la ventaja que se puede compactar muy bien, pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de varias equivocaciones. Es decir, que con esta palabra se compacta ciencia y técnica y tecnología como si fueran una sola idéntica cosa. Esto es excesivo, esto no es correcto. Es decir, hoy en día, y vamos a ver por qué, podemos decir que entre ciencia y tecnología hay una unión simbiótica. Yo a veces la llamé consustancial. ¿Por qué? Porque no hay hoy en día ningún progreso posible en ciertas ciencias de tipo experimental si no hay la disponibilidad de una tecnología que esté a la altura de esta necesidad. Entonces, no se puede avanzar científicamente en la investigación científica si no hay la disponibilidad de ciertas tecnologías adecuadas. Y al revés, ciertas tecnologías avanzadas son posibles como aplicación de conocimientos científicos. Entonces es verdad que hay una simbiosis, ¿no? Casi una consustancialidad. Por otro lado, es buena cosa no confundir, ¿no? Ya decían los escolásticos, bene docet qui bene distinguit. Distinguir es útil. Separar es otra cosa. Entonces, no separamos ciencia y tecnología. Pero al mismo tiempo hay que distinguir la ciencia de la tecnología. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene, esto lo hemos visto desde el inicio de la cultura y de la civilización occidental, la ciencia se presenta como una búsqueda de la verdad. Primero, con la intención de justificar esta verdad, de amarrarla, como decía Platón en el Menón, garantizar la permanencia de esta verdad, la universalidad de esta verdad, la necesidad de esta verdad. Pero aquí, podemos decir, termina la caracterización de la ciencia. Aunque ya Aristóteles lo hemos visto, distinguía las ciencias según la intención de la investigación y hablaba de ciencias poéticas, es decir, orientadas a la producción. Entonces, las ciencias orientadas a la producción, que en griego se llamaba techne, son más o menos el equivalente antiguo de lo que sería hoy en día la tecnología. Pero son conocimientos orientados a la producción. Siempre se trata de conocimientos. Claro que cuando uno entra en el ámbito de las ciencias poéticas o de la técnica, se encuentra con otro tipo de problemas y vamos a ver un poco cuáles son eventualmente los otros tipos de problemas que se encuentran. Dicho esto, creo que sea interesante también, desde nuestro punto de vista, no confundir técnica y tecnología. Bueno, aquí
me doy cuenta que estoy planteando una distinción que es muy personal, muy personal. Es decir, que en el discurso ordinario prácticamente se utilizan como sinónimos. Técnica y tecnología se usan como sinónimos. También hay idiomas en los cuales casi casi es imposible distinguirlos. Por ejemplo, en inglés se dice technology. Yeah. Sí, existe también technique, pero es algo muy, muy erudito, por así decirlo. Pero vemos que hay para los idiomas como el español, el italiano, el francés, la posibilidad de utilizar dos sustantivos, una posibilidad de ver diferencia. Por ejemplo, todos dicen, bueno, este jugador tiene una buena técnica. Nunca diríamos una buena tecnología, ¿no? Un futbolista tiene una buena técnica, ¿no? Uno que hace el esquí, bueno, tiene que aprender ciertas técnicas, no tecnologías, no lo decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se habla de técnica, se entiende una habilidad en el qué hacer, que es algo concreto, práctico, que se adquiere más o menos por experiencia, repetición, entrenamiento y que se transmite a lo mejor del maestro al discípulo, del padre al hijo, así como un acostumbrarse poco a poco a conocer, como se decía un tiempo, los secretos del arte, ¿no? Hay secretos del arte. Y me acuerdo, años atrás, que yo conocí dos artesanos que trabajaban en arreglar, afinar los pianos. Y uno de estos es más haciendo que yo conozco 11 secretos. 11 secretos para afinar bien un piano y se llevó sus secretos a la tumba porque él y su hermano no tenían ni condenar. Entonces hay también ciertos secretos. ¿Cómo son? Bueno, uno los aprendió, él se dio cuenta que haciendo una cierta cosa de una cierta manera alcanzaba un determinado resultado. Y así vino creciendo la técnica. Y vean que aquí no se requiere ningún tipo de conocimiento teórico. Esto es el punto. La técnica tiene una suya estructura práctica, concreta, hecha de experiencia, hecha de constancia, de acumen intelectual, sin duda, pero no necesita ninguna teoría. El técnico, en general, no sabe por qué esta manera particular de actuar es eficaz. Sabe que es eficaz y la transmite y los demás la aprenden. Entonces, en realidad, se puede escribir una historia de la técnica totalmente independiente de la historia de la ciencia. Esto nos indica ya algo importante. Aunque desde sus orígenes griegas, la idea de que una técnica apoyada en un conocimiento teórico sea superior estaba muy, muy claramente dicha. A tal punto que en los escritos de Platón y de Aristóteles prácticamente se habla de técnica más o menos en los mismos términos que se utilizan cuando se habla de episteme. Si ustedes leen el primer libro de la Metafísica de Aristóteles,
donde se habla del conocimiento que se realiza buscando las razones y las causas, siempre, siempre se habla de técnica, no se habla de episteme. Episteme significa ciencia. Tecne, ¿por qué puede decir así? ¿Por qué? Lo he dicho. Dentro de la terminología platónica y aristotélica, tecne es una particular ciencia. La ciencia orientada a la producción, pero siempre es una ciencia. De tal manera que, por ejemplo, siempre en el primer libro de la metafísica, Aristóteles dice, ¿por qué apreciamos más el arquitecto que el albañil? Porque desde el punto de vista práctico, a lo mejor el albañil es más hábil en colocar las piedras, los ladrillos, etcétera, etcétera. Pero el arquitecto sabe el porqué y la causa. Entonces, a lo mejor, cuando se trata de hacer un muro o algo simple, es mejor tener un buen albañil que tiene una práctica que un arquitecto que tiene mucha teoría y que será indispensable para hacer el proyecto global del edificio. Entonces, aquí ya desde la época griega había esta distinción, esta diferencia entre la capacidad de hacer operaciones eficaces y la posibilidad de justificar mediante un conocimiento de tipo teórico la eficacia misma de estas acciones. Esta es la razón por la cual yo digo hay que distinguir técnica de tecnología. ¿Por qué? Porque en la palabra tecnología hay la alusión al logos, a la razón, al conocimiento racional, a la justificación, como cuando uno dice filología, antropología, etnología. No, cuando encontramos logía, 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 es porque la raíz griega nos indica que estamos contemplando una disciplina de tipo intelectual, en la cual justamente se intenta dar razones, argumentar a propósito de algo. ¿A propósito de qué? Una tecnología será un discurso basado en teorías que concierne ¿qué? La técnica. Ver entonces cuál es más o menos la razón por la cual yo desde tiempo preferido insistir sobre esta diferencia conceptual, que es muy importante porque se presta también a un discurso histórico. ¿Cuándo? Cuando vamos a preguntarnos cuál es el saber teórico que se utiliza para justificar la técnica. Ahora bien, en el discurso antiguo, este saber era un saber en general de tipo filosófico, ¿no? Entonces, era un saber que utilizaba las grandes categorías, sustancia, accidente, causa eficiente, causa formal, causa final, simplicidad de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y en base a esto, intentaba explicar por qué tal manera de trabajar era más eficaz que otra manera de trabajar. Ahora bien, la edad moderna, esto es el punto, está que este saber científico. Entonces, según mi manera, repito, es una manera muy personal, que pero ha convencido a muchos, ha convencido a muchos. Por ejemplo, la revista Argumentos de Razón Técnica, fundada por Ramón Queraltó en Sevilla, bueno, acepta desde el inicio este tipo de
diferencia, ¿no? Una cosa es la técnica, una cosa es la tecnología, en base a este tipo de argumentación. Ahora bien, en la edad moderna, los conocimientos teóricos que sustentan la técnica son los conocimientos teóricos de las ciencias y, sobre todo, de las ciencias naturales. Porque la tecnología que consideramos hoy en día es, sobre todo, una tecnología basada en las ciencias naturales. Claro, se podría afinar el discurso, pero no voy a ir tan lejos, considerando también las técnicas de la razón. ¿Cuáles son las técnicas de la razón? Por ejemplo, las teorías matemáticas. Ejemplo, para formular la teoría de la relatividad general, Einstein tuvo que utilizar el cálculo diferencial absoluto, que hoy llamamos cálculo tensorial, que había sido desarrollado por Ricci Curvastro, Levi Civita y por los otros. Entonces, sin este instrumento intelectual, no se podía formular la teoría de la relatividad general. Así como para formular una estructura a la mecánica cuántica, era necesario disponer de la teoría de los espacios de Minkowski. Entonces, vean aquí, entonces, otra vez, ciertas técnicas de la razón, de tipo matemático, que se han revelado importantes para el desarrollo de conocimientos científicos y también de conocimientos tecnológicos. Entonces, podemos decir también, la técnica constituye una especie de género, dentro del cual podemos separar, distinguir una diferencia específica. Entonces, podemos decir que la tecnología es aquella parte de la técnica que se desarrolla utilizando los conocimientos de las ciencias. A este punto estamos tranquilos, podemos hablar de tecnociencia, claro que sí. Podemos hablar de tecnociencia porque la tecnología es justamente aquella rama de la técnica que no se puede escribir sin referencia a la ciencia, ¿no? Hace 5 minutos yo estaba diciendo, se podría escribir una historia de la técnica sin referencia a la historia de la ciencia. Y hoy en día sigue siendo así. ¿Cuántas cosas se hacen, por ejemplo, cuando las diferentes casas de coches de carrera están afinando los modelos a Ferrari, a Mercedes? Toda esta no es técnica. Toda es técnica, ¿eh? Es técnica. No es que estén aplicando quién sabe cuál nueva teoría científica, ¿no? Aquí ves, entonces, hay que mejorar esto, cambia este detalle, no es mejor, ¿no? Son todas cosas prácticas, ¿no? Sugerencias que vienen del hecho de haber visto que durante la última carrera pasó esto. ¿Cuál es la razón por qué pasó? ¿Por qué se calentó demasiado, ¿no? Entonces, ¿no? Sigue, se puede todavía seguir escribiendo una historia de la técnica que está separada de la historia de la ciencia. Pero en otros campos, ¿no? En otros campos, cosas que son consideradas hoy en día prácticas tecnológicas absolutamente normales, no eran ni siquiera pensables sin avances científicos importantes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando para mi licenciatura en física, yo estaba en un grupo de investigadores en la Universidad de Milán, estábamos ocupándonos de láser.
pesaban los láser. Y me acuerdo muy bien que había un problema porque había los láser que estaban proyectando los americanos de Estados Unidos y los que estaban proyectando los soviéticos de Moscú. Los unos eran con rubíes porque se necesitan ciertos cristales intoxicados, como se dice. Y entonces con la luz roja, etc. Y los rusos era otro material de luz verde. Bueno, como yo conozco el ruso, entonces a mí me encargaron de inspeccionar la literatura rusa sobre el láser, ¿no? Y otros, la literatura que finalmente decidimos para la solución de tipo americano, porque nos convenció. Pero en aquel momento, yo me acuerdo muy bien que se trataba de entender por qué funcionaba, a qué se debía la unidireccionalidad, a qué se debía el hecho de que la luz que se emite en todas las direcciones era posible orientarla en una única dirección. Entonces, nunca se había visto esta posibilidad. Se empezaba apenas en ciertos laboratorios avanzados a realizarlos. Hoy en día con el láser, yo creo que hasta en una clínica de estética te lo utilizan para hacer las cosas más elementales, ¿no? Se ha convertido en una tecnología común y corriente. Pero aquí se ve muy claramente, sin un progreso científico, teórico, que en su momento inicial estaba muy complicado, en realidad necesitaba toda una teorización, para poderse traducir finalmente en algo muy claro, y luego entonces empiezan a decir, ah, bueno, ¿esto sirve para qué? Bueno, en primer momento, visualmente, para cosas muy grandes, por ejemplo, para enviar un rayo hasta la luna, ¿no? Direccionalmente, y luego te regresa y te da una determinada información. Ah, qué bueno, es una importantísima aplicación tecnológica en el campo de la investigación científica. Y luego, poco a poco, bajas y con el láser te hacen estas cositas de cada día. Vale también al revés. Porque, por ejemplo, para ver si determinadas teorías dentro, por ejemplo, de la física pura, son o no son empíricamente verdaderas, se necesita construir aparatos, máquinas de grandísima complejidad y que necesitan una tecnología muy avanzada. Para dar otro ejemplo, bueno, hoy más o menos todos oyeron hablar de quark. Bueno, quark son, para así decirlo, partículas elementales de un determinado tipo. Ahora, yo me acuerdo muy bien que cuando yo publicaba mi libro de filosofía de la física, era el año 69, prácticamente se sabía todo de los quarks, salvo el hecho de haberlos observado, de saber que existían. ¿No? Sí, los quarks existen, ¿no? Tienen que tener esas características. ¿Existen o no existen? Entonces tienes que realizar que un gran acelerador, por ejemplo, el famoso LEP de Ginebra, que con una parte tiene 22 kilómetros de diámetro, esta grandísima máquina de acelerador de partículas, ¿verdad? Para construirlo se necesitaba la intervención de tecnologías exclusivamente dedicadas a esto, del tipo más variado, ¿no? De electromagnetismo hasta el betón, el cemento armado, porque había que realizar ciertas cosas con ciertas dimensiones, con ciertas características. Entonces, en este caso era una tecnología únicamente orientada ¿a qué? A confirmar una teoría científica muy abstracta.
y no era posible avanzar en este caso en la física teórica sin disponer de un aparato tecnológicamente súper sofisticado. Claro que luego, ¿qué sucede? Que la tecnología que tú utilizaste para realizar el LEP, después de 2-3 años empieza a saber que se puede utilizar industrialmente en otros sectores, en otros sectores. Entonces esto produce una dilatación de la tecnología al mismo tiempo. Pero vean aquí claramente cómo esta simbiosis, he dado dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de una investigación científica pura que te produce una tecnología que hoy en día está a la portada de prácticamente de cualquier clínica un poquito especializada. Y por otro lado, la necesidad de enormes aparatos tecnológicos para contestar a una pregunta de física teórica. Dicho esto, entonces, ahora vamos a ver por qué esta tecnociencia, podemos ahora hablar globalmente de tecnociencia sin el peligro de confusión, esta tecnociencia constituye un sistema que tiene una autonomía propia. Primero, ¿qué es un sistema? Ahora, un sistema es algo diferente de un simple conjunto. Esto lo digo porque se encuentra muy frecuentemente la expresión sistema, teoría de sistemas, pero pocos saben captar el punto de diferencia. Los que conocen un minimísimo de teoría de conjuntos saben que en la teoría de conjuntos se consideran justamente clases, grupos de elementos que no tienen ningunísima otra característica sino la característica de pertenecer al conjunto. Entonces hay una única relación, la relación de membership, de pertenencia. El elemento X es un elemento del conjunto C. Todos los elementos, para así decirlo, son iguales porque ningún elemento tiene una característica suya, una propiedad suya. Y además, no están en relaciones entre ellos. Cuando se habla de teoría de sistemas, es otro instituto, totalmente otro. Primero, porque el sistema es una unidad de subsistemas. El ejemplo más elemental es el organismo de un animal vivo, un organismo humano. El organismo humano es un sistema porque constituye una unidad en la cual entran diferentes subsistemas que son los órganos, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Cada subsistema se caracteriza por sus propiedades y funciones, pero al mismo tiempo está en relación, en conexión con todos los demás sistemas, sea a veces directamente, sea a veces a través del sistema global. Y el buen estado y funcionamiento del sistema global depende del buen estado de los diferentes subsistemas y de las relaciones. Entonces vean la grandísima diferencia que hay entre la noción de sistema y la noción de conjunto. La noción de sistema básicamente consiste en el reconocimiento de subsistemas, cada uno con sus propiedades y funciones propias. El conjunto tiene propiedades y funciones en cuanto es el conjunto, que no son de ninguna parte, porque no son los pulmones que respiran, es el animal, es el hombre que respira, gracias a los pulmones. No es el
El estómago es el individuo, el animal, que hace la digestión, el estómago, y el estómago no podría funcionar sin recibir sangre, y sangre oxigenada, y oxigenada a través de los pulmones. Ven así como está todo, todo conectado. Y se, por desgracia, se bloquea algo en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tampoco es totalmente independiente, es suficiente que no le llegue la sangre bombada por el corazón, y ya el cerebro deja de funcionar. Y si deja de funcionar el cerebro, ¿qué sucede? Se muere todo el organismo. Entonces, esto es interesante porque la tecnociencia constituye un sistema. Es decir, que las diferentes tecnologías son cada una orientada, caracterizada por una cierta propiedad y funcionalidad. Pero esta función sirve a otros sistemas tecnológicos como medio por alcanzar otro objetivo. No, esto es muy normal. Una técnica, una tecnología, te sirve para que tú, utilizando el resultado de esta tecnología, puedas alcanzar el resultado de una tecnología, para así decirlo, más avanzada. No, vean, aquí la idea de más avanzada es vaga. Es más avanzada la función del corazón, la función de los pulmones. No, son correladas, son relacionadas. Entonces, así pasa. ¿Y esto qué implica? Implica una autonomía del sistema. El sistema tecnológico vive de esta interacción entre todas las partes. A veces se trata de relaciones muy directas, a veces se trata de relaciones muy indirectas que pasan eventualmente a través de niveles superiores que regresan. Y eso es importante porque se ve que cada subsistema vive al mismo tiempo gracias a sus propias funciones y a lo que recibe del que llamamos el ambiente, el medio ambiente. Pero el medio ambiente no es únicamente la naturaleza. En el caso del corazón, el medio ambiente es la totalidad del organismo humano, el cual a su vez es un sistema que vive en un medio ambiente que puede ser cual, depende. Desde ciertos puntos de vista es el medio ambiente social, desde otros puntos de vista es el medio ambiente económico, desde otros puntos de vista es el medio ambiente natural, etcétera, etcétera. Si no se establece una buena relación entre un sistema y su medio ambiente, el sistema mismo puede sufrir. Pero mira qué cosa interesantísima es esta. Entonces, el sistema envía al medio ambiente el resultado de sus operaciones. ¿Qué sucede? Que el medio ambiente recibe este output del sistema y reacciona. ¿Cómo reacciona? Reacciona enviando a los demás sistemas, pero al mismo sistema, un input que puede modificar el funcionamiento del sistema mismo. Interesantísimo, ¿no? Entonces, el sistema tiene su función, sus propiedades características, y puede modificar su manera de funcionar como efecto de su propia función, porque envía la función al medio ambiente, el medio ambiente. Esto se ve muy fácilmente, por ejemplo, hablando de sistema científico-tecnológico, ¿no? Bueno, hay una determinada tecnología, hay un output que se va, por ejemplo, inmediatísimamente hay el sistema industrial que aprovecha y la aplica.
Pero al mismo tiempo esto produce un degrado del medio ambiente. Entonces hay dos acciones diferentes, porque del sistema industrial le llega al primero sistema un impulso a seguir produciendo y aumentando este auto. Pero del otro le llega un impulso que diga no. Bien. ¿No? Entonces, aquí se necesita un equilibrio más elevado en el cual se puedan compatibilizar el funcionamiento del sistema, decimos en este caso tecnológico, con el sistema industrial, con el sistema ecológico, ambiental, etcétera, etcétera. Todo esto es importante porque vemos que hay al interior del mismo sistema tecnocientífico una especie de autorregulación. Una especie de autorregulación solamente. Pero al mismo tiempo hay un impulso al crecimiento total, sin límites. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza un determinado resultado, este resultado hace posible ciertas cosas. La realización de estas cosas, a su vez, hace posible otras cosas. Y ya tuve la oportunidad de decirlo ayer en la conferencia, ¿no? La lógica interna de la tecnología es que se realicen todos los posibles. Todo lo que se presenta como posible a un determinado nivel del desarrollo tecnológico, ya, es algo que tenemos que realizar. Es algo que tenemos. ¿Estás seguro que alguien va a realizar? Alguien que a lo mejor no comparte tus inquietudes, etc. Pero si existe esta posibilidad, vamos a ver. La realizan. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Ah, bueno, dentro del sistema tecnológico, del sistema tecnocientífico, no hay el espacio para considerar esto. Si no en forma automática, si por casualidad, bueno, sucede que este output es demasiado dañino para el resto del sistema, bueno, aquí hay una especie de auto-reglamentación. Pero esto pasa poquísimas veces. De por sí el sistema tecnocientífico es un sistema que tiende a un crecimiento incontrolado. Ahora bien, dicho esto, vale la pena de ver por qué. Este sistema tecnocientífico se ha vuelto tan poderoso dentro de la cultura occidental moderna. La razón es muy simple. La primera aplicación de la ciencia moderna no vino inmediatamente, pero vino bastante rápida, es la máquina. La máquina. Bueno, existían las máquinas, sí, existían también las máquinas en la antigüedad, en la Edad Media, eran máquinas muy, muy elementales que utilizaban las fuerzas del viento, del agua, y consistían más o menos en complicar un poco más los instrumentos que el artesano utiliza. Combinando dos o tres o cuatro de estos instrumentos se podían construir ciertas máquinas de guerra, por ejemplo. No era una cosa tan fácil. Por ejemplo, hay culturas que no conocieron la rueda. Yo no sé si los incas conocían la rueda.
No me arriesgo a decirlo porque no lo sé. Pero yo sé que, por ejemplo, los mayas no conocían la luz. Parece imposible, impensable. Una cosa tan elemental como la rueda. Bueno, no le vino en mente a nadie. Entonces, bueno, había el asno, un animal de carga. Oh, se cargaban y caminaban. Pero la idea de la rueda, que nos parece tan elemental, vean cómo la técnica pura y simple que se basa en la experiencia, en la observación, a veces no produce ni siquiera cosas tan elementales como puede ser la rueda. La ciencia moderna, desde su inicio, se presenta con el programa de utilizar la naturaleza, robándole sus secretos y utilizándolos para el progreso del hombre. Esto se encuentra muy, muy, muy claramente en las páginas de Francis Bacon. Francis Bacon es el autor que los británicos a veces quieren considerar como uno de los fundadores de la ciencia moderna. En realidad no lo es, porque se ha limitado a subrayar cosas muy importantes, como un cierto desarrollo del método inductivo. Pero el programa de Bacon es muy claro, que dice: conociendo a la naturaleza, descubrimos sus secretos y luego podemos utilizar estos secretos en beneficio del hombre. El regnum hominis, del cual habla Bacon en la Nueva Atlántida, es justamente ya una especie de presagio de la civilización tecnológica actual. Uno dice, bueno, claro, un empirista británico, etc. No, lean Descartes. El Descartes, que es el padre del racionalismo, habla en los mismos términos. Entonces, cuando nace la ciencia moderna, es verdad que nace, como decía Galileo en la tercera carta sobre las manchas solares, diciendo, bueno, nosotros podemos conocer algo con verdad a propósito de la naturaleza si nos conformamos con estudiar ciertas propiedades matematizables, etcétera, etcétera. Galileo tenía un conocimiento muy importante de la tecnología. Él era un frecuentador del famosísimo Arsenal de Venecia, donde había decenas de artesanos que construían, arreglaban los barcos durante todo el año. Entonces había aprendido muchísimas cosas. Y él tenía también, vean aquí, a la origen misma de la ciencia moderna, cómo se ve la importancia de la tecnología. En el invierno de 1609, él había observado, mediante el telescopio, la longa vista, como se diría, la luna, y Júpiter, y había descubierto los famosos planetas melíceos, la luna de Júpiter. Había publicado al inicio de 1610 el Sidereus Nuncius, en el cual dice cómo realizar el telescopio y cómo, mediante el telescopio, observar y ver estas cosas. Ahora bien, el famoso Kepler quiso averiguar si lo que decía Galileo era o no era verdad. Entonces él, siguiendo las instrucciones, se construyó su telescopio, no vio nada. Entonces, no se atrevió a decir que la cosa era falsa, ¿no? Porque Galileo era el científico más famoso de su época. Pero ¿qué sucede? Que Galileo envía
al elector de Sajonia, a la corte del cual vivía Kepler, uno de sus telescopios. Y Kepler, utilizando el telescopio enviado por Galileo, puede ver las lunas de Júpiter. Entonces, ¿por qué? Porque Galileo era tecnológicamente, técnicamente muy experto. Trabajaba con grandísima fineza. Vean aquí la importancia del instrumento, ¿no? Si tienes un buen instrumento, puedes ver las lunas de Júpiter. Si el instrumento no está perfectamente construido, no puedes verlas. Ahora bien, estoy hablando de los inicios de la ciencia moderna. Mira, Galileo no pensaba decir, bueno, gracias al descubrimiento de los secretos de la naturaleza, vamos, etc. No. Pero cuando él pide a la República de Venecia que le paguen un buen sueldo para contratarlo a la unidad de Padua, y ofrece el telescopio al Senado como prueba. Y acompaña la carta diciendo, gracias a este instrumento, ustedes podrán ver las naves de sus enemigos con un adelanto de 6 horas con respecto al momento en el cual los enemigos pueden ver las suyas. La aplicación práctica de Galileo, ¿no? No pensaba, no, vamos a sacar los secretos, pero ya se veía. Ahora, cortamos el discurso. ¿Cuál es entonces la aplicación más elocuente de la nueva ciencia? Es la máquina. ¿Y por qué la máquina es tan importante? Bueno, claro, por las ventajas prácticas que nos aseguran. Pero no solamente por eso, no solamente por eso. Miren, en la máquina no hay nada secreto, nada oculto. Se sabe cómo funcionará y por qué funcionará antes de haberla realizada. Esto es el gran punto, es la gran novedad. La técnica tradicional se basaba, realiza, luego vas a ver qué pasa, si no funciona bien, trata de cambiar aquí, trata de cambiar allá. Esta es la acumulación de la experiencia, ¿no?, que te ayuda a mejorar. No, la característica típica de la máquina es esta, es el fruto de un proyecto pensado, de tal manera que tendrá que funcionar así, porque las partes son distribuidas de esta. ¿Y por qué? Porque cada paso es la aplicación de una determinada ley natural que la ciencia ha descubierto. Entonces, vean aquí la máquina, que sin ninguna duda es algo que prácticamente sirve, se convierte en un modelo intelectual. ¿Por qué? Porque cuando uno alcanza ese resultado de representarse un determinado fenómeno en base a un modelo máquina, tiene la impresión de haber entendido todo. Bueno, sí hay ciertos detalles, bueno, los considera como secundarios, como no importantes. ¿Por qué? Justamente porque la máquina no tiene ningún secreto de por sí. Claro, en principio, porque si a mí me ponen frente a un ordenador, a un computer, y se para, yo me quedo así. Porque para mí, la computadora es llena de secretos. Para mí, pero no porque de por sí, venga, misteriosamente, quién sabe por qué es un milagro. No. Hay el competente, el experto, que viene, analiza y dice, bueno, aquí hay algo que pasó en el hardware.
Entonces hay que buscar la pieza, cambiar. No, aquí es una cosa que se ha producido en el software, entonces se corre. Bueno, hay alguien que sabe por qué. Justamente porque la computadora ha sido construida en base a la aplicación de determinados conocimientos de tipo científico. Ahora bien, desde su inicio, la máquina fue utilizada también para interpretar al animal y al cuerpo humano, es decir, al hombre. Es muy importante esto, porque, bueno, los animales son seres vivos, pero si tú puedes empezar a inventar cosas, así, sí, pero podemos considerar el corazón como una fuente de calor. Entonces esto envía, gracias a la fuerza del calor, la sangre, etcétera, etcétera. Y esto se explica mecánicamente. Claro que no son palancas, ¿no? Es hidrodinámica, ¿no? Pero eso es parte de la mecánica, ¿no? Son las venas, los nervios, así, circula otra cosa. Bueno, de esta manera te construyes un modelo máquina del animal. Y esto, en particular, lo hace Descartes y lo hace a propósito, no en general del animal, sino del cuerpo humano. Entonces ya en Descartes hay la lectura del hombre, no del hombre total, de una parte importante del hombre como máquina. Para Descartes, ya esto tuve la ocasión de decirlo, la cosa no resultaba tan peligrosa porque a un lado ponía el espíritu. A tal punto que decía que el verdadero hombre es el espíritu. Hay una línea en las Meditaciones Metafísicas de Descartes en la cual dice: yo niego claramente de ser un cuerpo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar de no tener un cuerpo, mientras yo puedo pensar de no existir, porque el momento mismo del pensamiento incluye la toma de conciencia de mi existencia. Pero yo puedo pensar de no tener un cuerpo. Entonces, si el cuerpo fuera una condición necesaria de mi existencia, yo no podría ni siquiera pensarlo. Aquí hay una confusión tremenda entre la necesidad lógica y la necesidad ontológica. No voy a entrar en detalles filosóficos demasiado complicados, pero aquí vean muy bien. Descartes, a través de este artificio, ¿no?, reduce el verdadero hombre al espíritu. Y entonces esto tranquilizaba a todos los curas, los teólogos, decían, bueno, que los científicos hagan lo que quieren, que hagan el modelo mecánico, pero Descartes no publicó el Tratado del Hombre mientras que estaba vivo. Porque él lo dice en una carta, no le gustaba pasar un poco las dificultades de Galileo. No. Algo parecido al proceso de Galileo lo dejó, se lo publicaron después de su muerte. Pero aquí se ve muy bien que empieza el impacto antropológico de la conciencia, es decir, representarse el ser humano como máquina. Descartes, bueno, encontraba la manera de decir no, el hombre, el verdadero hombre es su espíritu. Luego no sabía cómo justificar el hecho de que con un acto de voluntad tú puedes mover un brazo. Bueno, entonces había toda una serie de dificultades. Imaginaba que dentro de la glándula pineal se juntara el espíritu con la materia. No entro en estos detalles. Pero, ¿qué dicen muchos? Los que tenían una visión materialista, tipo Lametri, por ejemplo. Lametri publica una obra que se titula L'homme machine, el hombre máquina.
Entonces, dice, todo lo que se dice a propósito del espíritu, del alma, etc., es únicamente una fantasía que te inculcan los curas, los teólogos, los eclesiásticos, aprovechando del miedo de la muerte, ¿no? Y como los hombres tienen miedo a la muerte, entonces con esto aprovechan para convencerte que todo no termina con la muerte, que después de la muerte hay otra vida, pero aquí para merecer otra vida tienes que comportarte de esta, de esta, de esta manera. Entonces es toda una mentira construida aprovechando de del miedo de la muerte de los hombres, como la mayoría se deja impresionar a eso. Pero si uno se conforma a lo que la razón ve, puede tranquilamente decir el hombre es una máquina. Y esta es la visión que se ha poco a poco transmitida dentro de la cultura occidental. Porque vamos a ver, casi siempre es así. Cuando hay una ciencia dominante, esta ciencia determina la lectura del ser humano, como mínimo del cuerpo humano. En particular se ve en la medicina, ¿no? Cuando la ciencia dominante era la mecánica, la medicina es la iatromecánica, desarrollada por ciertos discípulos de Galileo, que decide, bueno, ¿qué es la digestión? Bueno, es una trituración. El estómago, ¿no?, es como una máquina que va triturando los alimentos, y lo reduce, lo reduce, lo reduce, lo reduce, hasta que pueden pasar en ciertos canadículos, se pasan al intestino y... Bueno, después de un cierto tiempo se ve que es demasiado rudimentaria esta cosa. Estaba desarrollándose la química. Entonces... Ah, sí. El organismo humano no es una máquina mecánica, es una máquina química. O sea, una máquina. Es la iatroquímica, la escuela de Leiden, de Boerhaave, etcétera, etcétera. Cuando una nueva ciencia se asoma, adquiere prestigio, te proporciona otra máquina que tendría que explicar. Bueno, viene el momento en el cual es la termodinámica que domina. Bueno, entonces, el organismo vivo como una máquina térmica. Tiene siempre algo, ¿no? Hoy en día, ¿no?, no se habla de calorías, no solamente en las dietas de las señoras, ¿no? Las calorías, cuando se habla de calorías de funcionamiento, etcétera, etcétera, esta es un residuo de la interpretación del organismo animal y humano como una máquina térmica. Y luego se pasa a interpretar el cerebro, bueno, en un primer momento, por ejemplo, como un conjunto de circuitos eléctricos, electromagnéticos. Y luego como una especie de computadora. ¿Por qué? Porque la nueva ciencia que está imponiéndose es la cibernética o la informática, etc. Vean ustedes cómo la tecnociencia está moldeando la imagen del hombre. Oye, sí, pero el hombre es también otra cosa. ¿De dónde te viene? Vean aquí cómo el difundirse de esta tecnociencia dentro de la mentalidad común, poco a poco termina con borrar otros aspectos. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que desde los orígenes de nuestra cultura, por lo menos occidental, se había hablado de una imagen del hombre que no era una máquina. En la Biblia se dice que Dios creó el hombre, creamos, hacemos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hay una gran diferencia entre decir el hombre lo pensamos a imagen y semejanza de una máquina. No es cosa
de poco relieve. Sí, poco a poco nos acostumbramos a pensar al ser humano en términos de máquina, máquina, máquina. Entonces, hay muchas consecuencias que no quieren sacar los contemporáneos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Claro, que ¿cómo puedes atribuirle al hombre una dignidad, ciertos derechos, si en realidad lo piensas como una máquina? Que sea una máquina fisiológica, neurológica, no importa. Bueno, dígame, ¿cuál es la cosa que uno puede hacer más razonablemente con una máquina? ¡Disfrutarla! Disfruta. La máquina tiene que ser disfrutada. La máquina está construida para servirnos, ¿no? Son solamente ciertos fanáticos que cuidan a su coche más que a su mujer. Decimos, son un poquito locos, no digo así, pero la máquina tiene que ser disfrutada. Respetar la dignidad de la máquina, los derechos de la máquina. Pero mira, toda esta gente que se quiere moderna, a la altura de los tiempos, que te interpreta el ser humano como una máquina, repito, no banalmente una máquina mecánica ni tampoco química, muy complicada, cibernética, en lugar de circuitos electrónicos, sí son circuitos neuronales, etc. Pero siempre estamos en el mismo ámbito, pero cuando viene el momento, ¡tac!, se descubren defensores de los derechos humanos. ¿Con cuál coherencia? ¿Con cuál coherencia? ¿Dónde vas a situar la dignidad del hombre, los derechos humanos, en una antropología reducida de esta manera? Entonces aquí se ve muy bien la necesidad de ir mucho más allá. Y esto en parte lo he dicho en la conferencia de ayer, en la tarde no voy a repetirlo, sino en pequeños detalles. Es decir, ya lo he dicho, la máquina no tiene de por sí ningún fin. El fin lo pone el que la construyó, la proyecta, que hizo el proyecto de la máquina. El sistema tecnocientífico no tiene fines de alimentación. Esto es el gran punto. El sistema tecnocientífico es típicamente un sistema de instrumentos que pueden servir a cualquier fin. Entonces aquí le faltan cosas fundamentales. Cualquier acción que sea verdaderamente humana tiene que ser una acción que persigue fines. Si no es una acción que persigue fines, no es humana. Podrá ser mecánica en el caso más bruto, o hasta animal. El animal no persigue fines. El animal sigue sus instintos que lo llevan a hacer ciertas cosas que están, para así decirlo, inscritas en su naturaleza. A este punto uno puede plantearse, entonces en esta naturaleza hay fines, ¿quién puso esos fines? Son todos discursos plausibles. Pero el animal no es que se propone una cosa. Decimos, por lo poco que sabemos, porque ¿quién? Porque ya Hegel decía, ¿quién sabe qué pasa en la cabeza de estas bestias? No, no sabemos. Pero se supone que el animal no se proponga fines, es decir, no pueda representarse los fines, lo persigue automáticamente sin representárselos. Claro que si uno se queda dentro de una perspectiva tecnocientífica, ya no hay la posibilidad de entender este aspecto fundamental del ser humano, que es el proponerse conscientemente fines. Y además, y esto lo he dicho, lo he subrayado mucho ayer, no hay ninguna posibilidad
de introducir la idea de deber. No hay posibilidad de diferencia entre el ser y el deber ser. No hay diferencia entre lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que está obligado. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre te dice únicamente lo que es, cómo están las cosas. Nunca te dirá cómo deberían ser, cómo deberían estar. Y por eso no tiene ningún sentido hablar de responsabilidad moral, ni con respecto a una máquina, ni tampoco con respecto a un animal. ¿No? Nadie podría acusar al león de matar, no digo a otro, a un hombre. No, es parte de su naturaleza, es su manera de ser. No existe un deber ser del león, que no, él no debería matar al cazador. No, no hay un deber ser ni para la máquina material, ni no hay deber ser, porque mi computadora debería funcionar así, pero ya dejó de funcionar. No es un deber de la máquina, no, una falla que ocurrió, claro. Bien, esto es tremendo, porque mano a mano que avanza esta visión mecánica, maquinista, se pierde la idea de responsabilidad. Hasta ahora yo me limité a hablar de máquinas, cibernéticas, etc. Pero piensen que este discurso se desplaza fácilmente. Hablamos de mecanismos. ¿Cómo me gustaría conocer los mecanismos del mercado financiero para enriquecerme jugando a la bolsa? Mecanismos, él conoce muy bien cuáles son los mecanismos que motivan a una persona. Mecanismos. Bien. Cuando utilizamos la idea de mecanismo es porque imaginamos que se trata de economía, de sociedad, de psicología, etc. Hay algo que se puede comparar a una máquina, entonces nos gustaría entenderlo para utilizarlo. Si las cosas se reducen así, no hay responsabilidad y se está viendo la cosa. Bueno, el drogadicto. No es malo, pobrecito. ¿Cómo? ¿Por qué? A lo mejor hay alguien que dice, ¿no? Porque ya nació dentro de su ADN, había ya esta tendencia a disfrutar ciertas cosas y terminar en la droga. Entonces es un enfermo. Yo les digo, no, ¿qué pretendes? Considera la familia en la cual nació. Entonces te justifican esta conducta en base a otros mecanismos que no son los mecanismos genéticos, que son mecanismos supuestamente de tipo social, etcétera, etcétera. Y con eso se desresponsabiliza cualquier persona. Hoy en día estamos asistiendo a esta manera de pensar. Estamos mecanizando todo. Estamos haciendo del ser humano una máquina química, física, informática, social, económica, etc. Todos estos mecanismos que reducen el espacio ¿de qué? De la única fuente de la actividad humana en la cual radica la dignidad del hombre, es decir, su libre albedrío, que es la libertad de elección, diferente de la libertad de acción. Porque, claro, no tenemos la posibilidad de hacer todo lo que queremos, porque estamos limitados. La libertad siempre se ejerce en situaciones. Entonces, cada quien tiene sus condiciones genéticas, sociales, económicas, familiares, culturales, etcétera, etcétera. Dentro de esta situación, él puede
optar libremente, ese es el libre albedrío, y a lo mejor no puede realizar lo que ha decidido realizar. Y aquí se plantea todo un problema muy importante de eliminar los obstáculos al ejercicio de la libertad de opción. Pero es muy importante distinguir las dos cosas. Ya Ockham había observado que alguien que se brinca de un puente está cayéndose abajo, ya no puede evitar de caer. Pero siempre le queda la posibilidad de no querer caerse. Esta no se la quita nadie. Ya. Se ha reducido al minimísimo, ¿no?, la libertad de elección. Ya. No quiero caerme ya. Ya te brincaste, ya te caes. Bien, es importante saber distinguir estas cosas, ¿no? Entonces, en el ser humano, para que pueda plantearse este aspecto de la libertad, la raíz fundamental de la dignidad humana, la libertad de la voluntad, la autonomía de la voluntad, tiene que desaparecer esta imagen totalmente determinista del ser humano que nace del hecho de haberlo pensado como una imagen. Más allá, claro, y aquí se regresa al punto que en realidad del ser humano fue propuesta desde el inicio la idea de una imagen. Desde un inicio de la idea. Y miren, aquí muchos dicen una tontería. Bueno, no, las religiones son tales porque es el hombre que se construye Dios a su propia imagen, ¿no? Entonces, es claro que en las mitologías hay también estas cosas. Pero, dentro de la revelación que nosotros tenemos, tenemos al contrario. No es Dios que ha sido construido a imagen del hombre. A imagen, por decir, imaginando que posea al máximo grado todas las características positivas, eliminando los límites, como la muerte. No, es al inicio que Dios dice, hacemos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, es una diferencia radical. Es una diferencia radical. Entonces, alguien que piense en esto ya concibe al ser humano de una manera totalmente diferente. Totalmente diferente. Siente que participa de algo que va mucho más allá. Lo digo de una máquina, de lo que ella representa, de lo que su propia constitución física, de su situación económica, de su situación social puede contener. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sí una semejanza fundamental con algo que está a la raíz de todo esto. Entonces es la solución de aquel problema del sentido, del valor de la vida, del problema del absoluto que había mencionado. Me quedo un poco con la última idea que dijo, que el paradigma dominante hoy en día es este mecanicista, entonces entender al ser humano como una máquina lo exime de una serie de responsabilidades. Y usted mencionó como ejemplo la drogadicción. A mí se me ocurrió un ejemplo que era la lucha que hacen varios colectivos por defender la homosexualidad como algo biológico, algo que les ocurre a ciertas personas por ciertas características biológicas, que sería completamente normal, y que tendría el mismo efecto, es decir, eximir al ser humano de la responsabilidad de una identidad psicosexual homosexual. Entonces, este ejemplo me parece que encaja también con lo que usted dijo, o sea, esta búsqueda desesperada de algún origen biológico de la homosexualidad. Sin embargo, pienso también en otro
en otra, no sé cómo llamarlo, en otro paradigma paralelo, que es el esfuerzo también de un gran grupo de personas que se inscriben dentro de lo que ya podríamos denominar ideologías de género, que más bien tratan de encontrar todo lo contrario, una explicación completamente ambientalista para la identidad psicosexual del ser humano. Entonces, ¿cómo este último ejemplo, el de las ideologías, la teoría de género, cómo podría encajar dentro de este razonamiento que usted propone de que ahora que se concibe al ser humano como una máquina, se le exhibe responsabilidad, si más bien estas propuestas son todo lo contrario, son ambientalistas, no son deterministas como en el ejemplo de una máquina? Bueno, son deterministas en un alto sentido, porque el determinismo no es únicamente el determinismo que te dice que los subsistemas determinan de una manera particular el comportamiento del sistema global. Hay también el hecho del medio ambiente. El medio ambiente influye sobre el sistema. El medio ambiente determina con su input en el sistema el comportamiento del sistema. Entonces, es también una forma de determinismo, es decir, esto se ve muy bien, ¿no? Uno toma algo al cual no atribuimos ninguna responsabilidad, como las plantas. Claro que las plantas que crecen en un ambiente húmedo tienen ciertas características. Las plantas que viven en un ambiente seco tienen otras características. ¿Por qué? Porque se dice el ambiente influye sobre el organismo vivo. Bueno, uno puede decir selección natural, sea lo que sea, estos son los mecanismos de la adaptación, pero aquí es de la adaptación del individuo al medio ambiente. Esa es una adaptación determinista, determinada. Sea que uno la piense a la manera de Lamarck, ¿no? Porque el organismo vivo, la materia viva, tiene la tendencia a adaptarse al ambiente. Es un determinismo, el ambiente que transforma poco a poco los individuos hasta la producción de una nueva especie. Si uno la piensa a la manera de Darwin, es la misma cosa, ¿no? Hay accidentalmente ciertas características que te favorecen, entonces desaparecen los individuos que no la tienen. Entonces, es determinista también cualquier interpretación que atribuye estas diferencias en lugar que a una estructura biológica, a una presión, llamámoslo así en un sentido muy general, de tipo cultural o social. Buenos días con todos. Mi pregunta un poco sobre lo que hoy hemos conversado, lo que hoy hemos expuesto acerca de la visión del ser humano como una máquina, y que también a inicios de este pensamiento filosófico nos exponía usted los días pasados, se consideraba en realidad como una como un ente, como un ser al cual se le atribuía dos características, ¿no? Una característica física y una característica espiritual. Entonces, en nuestro pensamiento contemporáneo, un poco que con esta exploración de la característica física del hombre, hemos llegado a un límite en el cual nos hemos dado cuenta que esa no es la explicación última de lo que realmente es el ser humano. Y tendríamos un poco que regresar a los orígenes del pensamiento filosófico para poder dar una noción más adecuada de lo que realmente, de lo que es el hombre, cuál es su valor, cómo lo podemos explicar mejor, ¿no? Usted lo decía a través de lo que representa la imagen, el hombre, y citó a la creación del hombre en Génesis como a imagen y semejanza de Dios. Entonces, quiere decir que tenemos que regresar
a los orígenes del pensamiento para poder explicar la naturaleza del hombre a través de esta idea filosófica de lo que es espiritualmente el hombre? ¿Cómo es que vamos a proyectarnos hacia lo que va a ser de aquí en adelante la explicación de lo que somos y a dónde vamos? Bueno, yo creo que necesitamos, como yo terminaba mi conferencia de ayer, a reabrir los horizontes. Esto es el gran punto. No necesitamos perder nada de los conocimientos de detalle que conciernen a aspectos más y más finos de la estructura, llamámoslas corpórea del hombre, y también psíquica del hombre. ¿Por qué? Claro que hay estudios de tipo psicológico que siguen siendo de una cierta manera deterministas, porque cualquier ciencia tiene que ser así. Pero al mismo tiempo darnos cuenta que tenemos otras formas de acercarnos a entender mejor lo que es el ser humano. Y estas fuentes no son todas del mismo tipo. He hecho alusión, por ejemplo, a la importancia que tiene el pasar a través de las obras literarias. Me ocurre a veces de decirle a mis estudiantes, bueno, alguien que quiera veramente entender en profundidad qué es el espíritu del ser humano, aprende más leyendo una novela de Dostoyevsky que un tratado de psicología. Y lo creo. No para despreciar el tratado de psicología, sino porque hay ciertas cosas que se captan globalmente, que se pueden expresar a través de una representación literaria, a través de la presentación del diálogo interior que un individuo hace con sí mismo, con las incertidumbres, las debilidades, etc. Se entiende mucho más globalmente lo que somos que a través de los pequeños cortes que te da una lectura de test psicológicos, de un análisis psicoanalítica y de otras cosas, que llevan ciertas contribuciones de conocimiento, pero hay otras fuentes también que te iluminan. Y tenemos todos a disposición las religiones. Claro que si uno empieza con una prejudicial materialista antirreligiosa, no va a entrar en este tipo de discurso, porque te considera positivísticamente que estas son imaginaciones o de épocas que no tenían la madurez o de hombres inmaduros, sin darse cuenta que en realidad a lo largo de toda la historia de la humanidad hubo gente religiosa de todos los niveles intelectuales. Si uno toma un poeta como Dante, en su época era una de las mentes más elevadas, conocía de matemática, de física, de teología, de filosofía, y fue un grandísimo poeta, y tenía una fe religiosa muy profunda, y esto no le impedía, por ejemplo, de ser muy crítico hacia la política temporal del Papa de su época y de colocar al infierno ciertos papas, ciertos pontífices. Entonces, esto significa que el mensaje religioso, la experiencia religiosa, puede muy bien convivir con conocimientos científicos, con reflexión filosófica y hasta con posturas de idea y de lucha política, no sé. Bueno, esto estaba yo hablando de un gran intelectual de la Edad Media. Hoy en día también hay intelectuales, hay científicos, hay filósofos que son también creyentes. Es decir, no es que le falta la madurez suficiente
para darse cuenta que las religiones son únicamente invenciones de los curas o fantasías de mentes pueriles. ¿No? Entonces, aquí hay que saber captar los mensajes que nos vienen. Y la experiencia religiosa es muy importante. Pero no todos la tienen en la misma medida y no todos la cultivan. Y esto vale para cualquier cosa. Más o menos todos tenemos un cierto gusto artístico. Pero no todos somos buenos o grandes pintores o músicos o poetas, ¿no? Bueno, hay unos pocos que excelen en este sector, que son dotados más, así como todos más o menos tenemos lo suficiente para entender algo de matemática, de estas cosas, a condición que no encontramos un malísimo maestro que nos hace odiar la matemática desde el inicio. Pero si encontramos una persona normal y que sepa introducirnos, no hay nadie que sea negado a la matemática, ¿no? Pero con eso no significa que todos tenemos el genio matemático para descubrir nuevas propiedades de números, de figuras, de funciones, de mostrar teoremas, ¿no? Hay pocos que excelen en esto. Excelen en esto y a lo mejor son casi zurdos desde el punto de vista del gusto musical, ¿no? Entonces, así, hay en el campo religioso también, hay pocas personas que tienen esta experiencia religiosa en una manera particularísimamente profunda y tal que se convierten, más o menos como hay los grandes músicos, los grandes filósofos, los grandes matemáticos, hay los grandes testigos de esta experiencia religiosa. Pero cualquier ser humano tiene dentro de sí este afán de darle un sentido y un valor a su existencia. Esta es la raíz de la religiosidad. Ayer yo mencionaba, ¿no? Para cualquier hombre vale la frase del Evangelio: ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No es un discurso limitado a alguien que cree o no cree en la existencia de un alma. Perder su alma significa gastar, desperdiciar su propia vida. Esto. El problema de cada ser humano que reflexione, que no se deje vivir un problema. Esto. El problema fundamental de cualquier ser humano es de cómo no desperdiciar su existencia. ¿Cómo salvar su alma en ese sentido? ¿Que admite o no admite existe un alma inmortal? No, esta es la raíz de la religiosidad. La respuesta que uno busca es una respuesta religiosa en este sentido. Es la relación con el absoluto. Es decir, el absoluto coincide con el mundo en el cual vivimos. Si uno llega a esta conclusión, no es que haya perdido todo, ¿eh? Lo decía yo. Bueno, intentará de darle un sentido, un valor a su vida dentro de un ideal mundano. Es posible, es pobre la cosa. Pero no es un caso que siempre los que lo han propuesto en una visión escatológica. Algo que hay que esperar que venga. En el mundo, en la historia, es al marxismo, ¿no? ¿Cuánta gente se ha sacrificado en nombre del ideal de una futura sociedad sin clases, en la cual no habrá hombre que disfrute del hombre, ¿no? Pero para llegar a esta clase, a esta sociedad sin clases, desgraciadamente, tenemos que pasar a través de la experiencia muy dura de sistemas políticos opresivos que eliminan los adversarios porque son los enemigos de clase, etcétera, etcétera. Pero hay esta visión. No es algo que yo me espere. Vean que algo que viene después de mi muerte. Aquí está
aquí está la raíz religiosa, ¿no? Entonces no es algo que yo pueda hacer como proyecto, ahora me encamino a esto, hago este tipo de estudio, o me meto en este tipo de actividad y finalmente alcanzo este resultado, ¿no? Es un resultado, es una esperanza. Y hay filósofos marxistas que han explícitamente subrayado este aspecto escatológico, ¿no? Bueno, Bloch, por ejemplo, ¿no? Entonces, mundana, sí, es muy pobre, en cierto sentido. Pero vean, siempre es la solución del significado, del valor de la vida, en un sentido escatológico. Por eso digo, ¿quién va más allá? Y este problema del absoluto lo soluciona diciendo, bueno, no se entiende este mundo si no se piensa que sea, si se piensa que sea la totalidad. Para entender este mundo y darle un sentido, es necesario admitir que la realidad tiene una dimensión más amplia, más allá de esta. Entonces, ¿qué le da al problema del absoluto que existe para cualquier ser humano? Una solución diferente, de tipo, en lugar de inmanentista, trascendentista. En base a esto, entonces, aceptas una determinada idea de la sua, de su propia existencia, orientada hacia el escatón. Este término último que no cabe dentro de este mundo. Profesora Assi, ¿y cómo en nuestro tiempo promover a la familia como una institución natural cuando vemos que cada vez es más frecuente su separación con el matrimonio, cuando vemos que ese aspecto unitivo de la familia pierde el sentido propio de la complementariedad de varón y mujer y puede ahora convertirse y aceptarse socialmente entre una unión de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer? ¿O cuando ese aspecto procreativo, propiamente dicho, muchas veces viene ya socializado en aspecto o legitimado en lo que se refiere al derecho al hijo, con las técnicas de reproducción asistida, que cada vez son más y más, o con el denominado derecho al hijo sano, con el uso de la biotecnología, especialmente con el diagnóstico preimplantatorio, y todo el desarrollo del genoma humano que cada vez es más y más? Entonces, nos encontramos ante un desarrollo de una biotecnología que bien efectivamente verificado, usted señalaba muy bien la referencia al instrumento, no a los fines, pero con fines claramente, diría, selectivos, a cierto punto de vista, eugenésicos. Entonces la pregunta inicial era cómo promover a la familia con una biotecnología que no es neutra, ¿no? Y que cada vez tiende más a unos fines que en última instancia, a mi modo de ver, deshumanizan a la persona. ¿Qué piensa? Bueno, aquí hay que abrir todo un discurso extremadamente complicado, porque no es una casualidad que estos problemas empezaron a plantearse desde los años 70, cuando justamente estaban desarrollándose estas tecnologías. ¿Cuáles y quiénes fueron los primeros que manifestaron estas inquietudes? En un sentido cronológico estricto, el primero fue un teólogo y pastor protestante alemán, que en 1927 publicó un artículo, luego desarrollado en otros, que llevaba el título Bioética, y hasta el término bioética estaba acuñado. Y, es decir, planteaba el problema de una biología que fuera al mismo tiempo respetuosa del ser humano y de los seres vivos dentro del entero universo.
Bueno, este discurso, debido a las condiciones políticas de la Alemania de aquella época, que era Alemania nazista, no pudo ser desarrollado en aquella época. Lo retomó en los años 70, final del 60, de los años 60, inicio de ver, otro teólogo católico, el famoso Rahner, Karl Rahner, el cual justamente siempre estaba preocupándose de la ingeniería genética, viendo con mucha claridad que esta ingeniería genética, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, iba a tocar el mismo genoma humano. Entonces todo el problema del ser humano que podía convertirse en objeto de experimentación. La conferencia de Rahner lleva el título Experiment Mensch, el hombre objeto de experimento. Entonces, bien, esto no es un caso, ¿no? Son dos figuras de teólogos que ya percibieron desde aquellos años el peligro. ¿Quién se ha luego desarrollado? Y aquí hay muchas cosas que ver. ¿Por qué? Porque primero hubo una postura fuertemente negativa que sigue más o menos persistiendo por parte de la Iglesia hacia lo artificial. Esta es una postura que absolutísimamente tiene que ser superada. Porque, lo he dicho ayer, lo repito aquí, el mundo artificial es el mundo del cual vivimos. No solamente el mundo en el cual vivimos. Y no se puede pensar de aceptar el artificial únicamente en la medida en la cual se conforma al pie de la letra al natural. Esto es el gran problema. Y esto necesita una meditación fuerte, filosófica y teológica, que va a venir. Necesariamente esta va a venir, porque, bueno, ahora ya se empieza así. Una cosa es el artificial que ayuda a la naturaleza, otra cosa es el artificial que se sustituye a la naturaleza. ¿Qué significa se sustituye a la naturaleza? Este es el gran punto. Entonces, se necesita toda una reflexión para que, visto que no hay acceso a esta novedad, los que aceptan estas novedades la puedan llevar hasta a los extremos que estamos considerando. Para que no se llegue a los extremos que estamos considerando, es decir, en los cuales todo es permitido, ¿no?, hay también que evitar el otro extremo en el cual casi todo está prohibido. La gran dificultad, ya lo he dicho ayer, lo he repetido ahora, es de ver que haya un extremo en el cual algo es obligatorio, otro extremo en el cual algo está prohibido, y un espacio de algo que es lícito. Aquí se necesita muchísimo, muchísimo de elaboración dentro de la ética. La ética es también, para utilizar el discurso sistémico, es también un sistema dentro de los sistemas. Entonces no se puede pensar una ética que se imagina como totalmente autónoma. ¿Cómo sería absurdo pensar a una tecnociencia que se pretende totalmente autónoma? Pero como la tecnociencia dice, no quiero intromisión por parte de la ética, muchos lo dicen, tienen que respetar el progreso científico de la ética. No podemos decir, bueno, la ética tiene sus principios, dice lo que, bueno, desgraciadamente esto es el deber, esto es lo obligatorio, esto es lo prohibido, sin entrar en interacción con todos los demás subsistemas del sistema de la vida actual. Entonces, este es un verdadero desafío, y como todos los desafíos, necesita reflexión,
sentido crítico, humildad, duda, certezas, etc., para dinamizar también a la ética. Y esto lo necesitamos de manera urgente, porque de todas maneras los seres humanos viven. Los seres humanos no esperan que venga o no venga una determinada solución. Adaptan sus preferencias a las posibilidades que existen, tienen una determinada conciencia moral, y ¿qué sucede? Que si lo que dentro de su conciencia honestamente consideran lícito le aparece posible, lo hace, independientemente del hecho que haya una autoridad, que sea jurídica o religiosa, que lo dirige. Y si queremos que esta autoridad, en particular religiosa, encuentre escucho, se necesita también que escuche. Doctora. Esta visión de la ética como un subsistema dentro del sistema global, sí, me parece sumamente interesante. No hay muchos estudios al respecto, y el que usted nos plantee esto nos aclara muchos aspectos. Pero aprovechando que usted está aquí, tengo yo un interrogante siguiente. La ciencia es diferente a la técnica, es un subsistema cuyo objetivo es conocer, mientras que la tecnología lo que busca es, pues, la producción, ¿no? Y su valor principal es la eficacia. ¿Qué es lo que vemos ahora en la universidad, en el sistema universitario en general, no concretamente en esta universidad, porque esto se da aquí como también se da afuera, y usted creo que lo ha señalado en varias obras, es que la tecnología se confunde con la ciencia a tal grado que ya la ciencia, con su objetivo primario de conocer, ha desaparecido en el ámbito universitario, de tal manera que incluso las mismas tesis tienen una orientación básicamente pragmática. Su único objeto es: voy a hacer un diseño porque soy un profesional y lo voy a poner en práctica. Y cuando se le sugiere a los alumnos, pero antes de hacer el diseño, como investigación científica, busca conocer primero qué es esto, qué es. No me interesa qué es, ni cómo es. Lo que me interesa es solamente cómo actuar. Entonces sí vemos cómo que, por un lado, la ciencia se confunde con la tecnología a nivel de investigación. Y la confusión está que ya no hay esa parte que en el pasado teníamos, en el que cuando se hacía una tesis era necesario también hacer investigación, entre comillas, pura, ¿no? Aquella que solamente buscara conocer qué es esto. Y tenemos esa dificultad en la cual la ciencia como tal, con su objetivo primero de conocer, está desapareciendo en el ámbito universitario, que debería ser principalmente su objetivo como universidad institucional primario. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que todo esto se inscribe en el problema que usted nos presenta, ¿no? ¿Cómo es que la tecnología ha logrado avasallar todos los ámbitos por ese avance que tiene de atropellar, y porque además sus éxitos hacen que todos pongamos a la tecnología en un nivel mucho más alto que el de la ciencia? No me interesa a mí conocer. Los alumnos me dicen claramente: no tengo interés, doctora, de hacer investigación pura ni de conocer. Yo soy un profesional y mi único objetivo es producir aquí algún cambio. ¿Cómo promover esto, doctor Leandro? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo, no sé si usted estuvo presente al inicio de mi charla, porque yo insistí muchísimo justamente sobre el hecho de que ciencia y tecnología son cosas diferentes. Aunque se pueda hablar de tecnología en un sentido preciso como ciencia aplicada, para ser rápidos. Lo que permite de hablar de tecnociencia, porque por un lado no es posible avanzar
en la ciencia, sobre todo en cierta ciencia, sin un aporte decisivo de tecnología, que sea una tecnología material o hasta intelectual. He dado el ejemplo, no se puede hacer la relatividad general si antes no existiera el cálculo tensorial. Esto es un instrumento matemático, no es un instrumento material. Pero sigue siendo lo que usted subraya, verdad, que el objetivo de la ciencia en cuanto tal, dice bene docet, qui bene distinguit, he mencionado la máxima metodológica de la escolástica, distinguir sin separar, distinguir la ciencia de la técnica sin separarla, y la ciencia cuando se junta en simbiosis con la técnica produce la tecnología. Ahora bien, cuando estamos dentro de una institución universitaria, me parece claro que como no podemos abarcar todo en una determinada enseñanza o materia, necesariamente habrá ciertas disciplinas que son más orientadas a la investigación pura, que pueden ser las matemáticas, que puede ser la física teórica o miles de otras cosas, ¿no? Y otras que están más orientadas a la aplicación tecnológica. Entonces, para que el estudiante reciba una buena formación, se orienta, y es claro que sí, se orienta en la dirección de una profesionalidad de tipo más o menos tecnológico, es correcto que se arme de los instrumentos que tiene que saber utilizar después. Lo que claramente no impide que tenga también que tener otro tipo de conocimientos. Y esto tendría que asegurárselos, no dentro de aquella particular disciplina, sino en el contexto, en el contorno. Como se acostumbraba y se acostumbra, sigue acostumbrándose en las mejores tradiciones. Entonces, los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, de los grandes politécnicos europeos, tienen en el primer 2 años estudios puramente teóricos. Se hacen un examen de análisis 1, un examen de análisis 2, son 2 años de análisis matemática pura, con todos los teoremas, etc. En mi época se hacían 2 exámenes de geometría, analítica el primer año, proyectiva el segundo año. Entonces, luego se hacía toda la mecánica racional, la física matemática. Entonces, había todo un contexto, de manera tal que luego, cuando pasaba el primer bienio, entraban en los 3 años de especialización, bueno, uno se especializaba en ingeniería mecánica, el otro en ingeniería nuclear, el otro en aquel momento es claro que tenía que aprender estas cosas, y si hacían una tesis, era normal que dieran como asentado el contenido teórico que estaba atrás del proyecto. Entonces yo creo que el problema, como ya lo estábamos diciendo ayer, es un problema de la institución educativa en cuanto. La institución educativa tiene que cultivar también estos aspectos, ¿no? Llamamos de ciencia pura, como una especie de base preparatoria que nadie puede evitar, ¿no? Que nadie puede evitar. Entonces, si tú no pasas los exámenes del primer bienio, que son exámenes teóricos, así como sucede en medicina, ¿no? Que los 2 primeros años se estudian anatomía, fisiología, etcétera, etcétera, bioquímica, antes de entrar en los estudios más de la patología general, de las patologías especiales, etcétera, etcétera. Se necesita a todos los 2 niveles una preparación de tipo científico, que no siempre se da. Aquí es una cuestión del tipo de institución. Ok, para finalizar. Doctor Agassi, usted bien ha dicho que la tecnociencia es un sistema que está conformado por subsistemas como medio para alcanzar objetivos. El mundo es un
sistema unido, interrelacionado, que entiendo con un propósito de bien común. Hoy que asistimos, como también ha dicho, a mecanizar todo, ¿no? A mecanizar, digamos, a nivel social, a nivel económico, y esto nos lleva a un individualismo que atenta a nuestro propio sistema, el mundo. ¿Cómo revertir esta situación, esta tendencia? Bueno, ¿cómo? Ya lo he dicho, no se hacen los milagros en estas cosas. Hay que paulatinamente alcanzar esta madurez a través de una educación adecuada. No hay nada, porque nadie puede instilar en la cabeza de las personas automáticamente las cosas. Aquí siempre es la gran tarea de la educación. Sí, empezando desde los primeros años y luego mano a mano que crece la persona, encuentra esta pluralidad de dimensiones, encuentra esta variedad de mensajes, estas fuentes, poco a poco viene formándose alguien que piense en una determinada manera. Y si en lugar de ser uno son 10, y si en lugar de ser 10 son miles, en lugar de miles son 1 millón, la cosa ya ha transformado la sociedad. No se puede imaginar de pasar, sino solamente los mensajes extremos, entonces falsos, pueden pasar a través de una propaganda. Claro que uno puede tener la fuerza de persuasión de un Hitler, por ejemplo, ¿no? Entonces te lanza un mensaje propagandístico que puede inflamar momentáneamente hasta un pueblo, ¿no? Pero eso no es lo que se puede pensar hacer con estas otras cosas mucho más articuladas y complicadas.